Pues mire, yo no conozco el fondo porque no he evaluado todo el trabajo que él hizo. Lo único que comprendo es de que no se llegó a las metas que se habían establecido. Y en épocas anteriores a ello, históricamente, el que no cumplía las metas se iba de inmediato y con un año de función. Así es que yo creo que respetamos la decisión que tomó el directorio de la SAT y esperamos que quien ocupe esa posición pues trate de cumplir con las metas que se establezcan, ¿verdad?